Esta es la explanada de los insurgentes, y aunque es popular porque se encuentra justo frente al Santuario de Guadalupe, y aquí se instala el más famoso y grande mercado sobre ruedas o tianguis que hay en la capital, ¿sabías que este espacio tiene gran riqueza histórica y cultural? Aquí te platico más. La extensa planicie que se formó entre el Santuario de Guadalupe, construido a principios del siglo XVIII, y las orillas de la ciudad de Durango. Se conoció por varios años como la Explanada de Guadalupe. En sus inicios, este espacio llegaba hasta la actual calle Hernández, pero con el tiempo paulatinamente se fue reduciendo su extensión. Poco a poco, los equipamientos de la ciudad fueron limitando la explanada. Finalmente, en el año 2002, se construyó un distribuidor vial que transformaría toda la sección sur de este lugar. El 16 de septiembre de 1957, el gobernador del estado, Francisco González de la Vega, inauguró el monumento a los insurgentes, representando un libro de cantera abierto sostenido por un obelisco, en el que inscribieron los nombres de los insurgentes muertos en Durango y sepultados en el cercano santuario de Guadalupe. Al lado izquierdo aparecen los nombres de los insurgentes aprendidos junto a Miguel Hidalgo en Acatita del Baján y sacrificados el 17 de julio de 1812, mientras que del lado derecho se encuentran los nombres de los que fueron apresados en la ciudad de Durango y fueron sacrificados el 16 de marzo de 1811. El homenaje que el gobierno del Estado realizara a estos héroes, hasta entonces casi anónimos, hizo que al extenso llano se le comenzara a denominar como la explanada de los insurgentes. Esta información está basada en un escrito del historiador Javier Guerrero para Posta Durango y Saura Retana.